Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Yo represento a la empresa El Jadol Sociedad Anónima. Este año tuvimos la experiencia de compartir y de involucrar a chicos del Plan Jóvenes para un mejor empleo, de los cuales se incorporaron a la empresa 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres. Y la idea es involucrarlos y que tengan su primer empleo para que puedan desenvolverse en su vida. Como experiencia me parece muy buena. Creo que las tareas que realizan por ser su primer empleo se los capacita para que puedan desenvolverse bien. Y bueno, esperemos que este plan continúe por los beneficios que le da, ya sea a los mismos chicos para poder insertarlo en el trabajo, como así también a las empresas. Soy Alan Quintana, participé del programa Joven 2013. Luego entré en Acermer SRL a una acción de entrenamiento y luego a los 6 meses quedé en forma permanente y estoy trabajando en efectivo. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Thank you.
subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Buenos días, me llamo Esther Beatriz Cherval. Hace 2 años que me, o más, que me quedé desocupada y bueno, recurrí a la municipalidad donde gestioné un microemprendimiento, digamos. Había empezado a trabajar con todo lo que es fibrofácil en madera, trabajo en pátinas y a encargos personalizados. Y bueno, llegó un momento que tenía un ropero lleno de mercadería y tenía que salir a mostrar mis trabajos. Y bueno, acá estoy en este negocio, fui anexando cosas, aparte de lo que yo hago, todo lo que ven en madera lo hago yo. Conforme y agradecida porque fue una iniciativa que para poder largar es muy significativo, digamos. Después mantenerse. Hola, soy Ariel Ilve, presidente de la cooperativa Maipo. Quería contarle que estamos trabajando desde junio de este año y le brindamos servicio a la municipalidad y a otros privados también. La cooperativa está formada por 8 integrantes, los cuales todos surgieron del programa Jóvenes. Dentro de los trabajos que ya realizamos, podemos mencionar de los trabajos que hicimos fueron de mantenimiento en Country Pujol, hicimos contrapiso y carpeta en el club deportivo, restauración de parques y plazas, la pintura de los juegos del bañario, pozos negros también en el bañario, y mantenimiento en IT y la pintura de la pileta. El paseo de los artesanos, hidrolavamos de frente de Dante Alighieri y ahora estamos hidrolavando el liceo. No hay patrón en Sanón y la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad.
una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. Parece que marcha bien.